¿Cómo les va, amigos de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal? Mi nombre es Ricardo Martínez. Hoy es un jueves 11 de septiembre del año 2014. Sí, ¿verdad? No me equivoqué. Sí lo dije bien. Hoy estamos en una emisión más de su programa favorito, el mejor de Gest Media. No, ¿verdad? Ya me adorné demasiado, ¿verdad, compañeros? Estamos en este programa que se llama Hola, ¿qué hace? Y hoy nos hace el favor de acompañarnos, va a venir a platicarnos de el procedimiento para arreglar algunos electrodomésticos, algo que también en escuelas secundarias técnicas, para ser más precisos, en el taller de electricidad nos enseñan. Y me hace el favor de acompañarme el señor Salvador Atenógenes. Señor Salvador, hola. ¿Qué hace? Me dedico a reparación de electrodomésticos, licuadoras, planchas, taladros, lavadoras, refrigeradores, ventiladores, todo tipo de línea blanca. Todo tipo, o sea que se me descompone mi lavadora. Se la podemos reparar. Pero a domicilio, en su taller. A domicilio, en taller, donde guste usted. ¿Por qué el gusto o por qué aprender a hacer lo que usted hace? Simplemente me llama mucho la atención los aparatos, el desensamble, el ensamble de algunos de ellos. ¿Esto lo aprendió en la escuela, en la secundaria? ¿Lo aprendió? Hay una escuela, son los Ecates. En los Ecates dan clases de electrodomésticos, reparación. ¿Cómo fue el inicio? Ahora sí, por casualidad. Llegué a un Cecate, ahí dieron lo que fueron instalaciones eléctricas residenciales. El segundo curso es instalaciones industriales, el tercero es embobinado de motores y el cuarto es reparación de electrodomésticos. Bien, ¿es fácil, es difícil? ¿Por qué? Bueno, el primer módulo, ¿cómo empieza? El primer módulo es con las planchas, es quitando un tornillito, apuntándolo en un cuaderno. Quitando una pieza, apuntándola. Solamente así logras desarmar una plancha. Y las licuadoras, consiguiente. ¿Y el procedimiento también? O sea, ¿y por qué apuntarlo en un cuaderno cuando uno quita un tornillo? Más que nada para que no se te olvide dónde van esos tornillos. Quitas un tornillo, quité un tornillo de una pata. Pones, apuntas, quité un tornillo de una pata. Quité el apagador de tres velocidades, quité el apagador de tres velocidades. Quité dos tornillos para que sujetan el puente del motor. También los quitas y los apuntas. Es muy común de que a veces nos ponemos a desarmar algo en casa y siempre sobran tornillos. Y no nada más en casa, en la oficina a veces nos ponemos que a desarmar la computadora o que hacemos... Queremos solucionar, por así decirlo, algo y siempre sobran tornillos. Pero lo mejor de todo es de que muchas veces sigue funcionando el aparato. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál sería la razón? En muchas ocasiones, en el tipo de lavadoras llevan tierras, llevan con tornillos. En muchas ocasiones eso no se pone, son los tornillos que te sobran, pero aún así funciona. Muchas veces he escuchado de que es tierra. ¿Qué es tierra? Explíquenos qué es una tierra. Viene la tierra física para que no te den toques en el aparato cuando estás mojado.
viene lo que es tu línea normal, tu neutro, y aparte tu tierra física. Hay que saber también de voltajes. Sí. ¿Cuántos hay? Ahí está, 12 volts corriente directa, 110 corriente alterna, 220, 330 y 440 que ya es trifásica. Ok, ese no, por ejemplo aquí en el edificio se utilizaría la trifásica para el montacargas. Exactamente. Esta de las luces que nosotros tenemos, ¿qué vendrían siendo? Serían 110. 110, o sea, me imagino que una trifásica difícilmente aguantaríamos, ¿no? Si nos, más que nada, si vamos a poner ahí la mano. Ahí te quedas y te quedaste ya. Y en una de estas no hay tanto problema. No, nada más sientes los toquecitos y punto. ¿Y por qué es la variación de voltajes? O sea, ¿en qué influye si el aparato es grande, es pequeño? Más que nada el amperaje. Que es totalmente diferente al voltaje. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia de un amperaje? El amperaje es lo que te va a soportar. El voltaje es lo que entra. Un aparato te puede consumir, no sé, una bomba de agua, esa 110 en voltaje te consume 8 amperes. En trabajo puede bajar o puede subir. Se me hace muy interesante todo este tema. Por ejemplo, quiero suponer también que con las luces, por ejemplo con estas tres, se podría hacer una serie y hacer que prenda una por una. Sí. ¿Eso cómo lo podríamos hacer? En paralelo. ¿Qué es un paralelo? Son línea y neutro, agarras prácticamente lo que es entrada y salida de un foco, conectas uno en un neutro, otro en un neutro y en línea. Y si es en serie, conectas entrada en el neutro, salida en el neutro, el otro foco igual, entrada y neutro. Entrada y neutro. Bueno, tanto se ha hablado de que las corrientes, muchas veces se ha escuchado de que se pone un diablito para que no se consuma tanta energía o que no esté corriendo tanto el medidor de luz de las casas o de las empresas. Uh-huh. O de cualquier lugar. Ahí he escuchado que dicen que hay variación de voltaje. ¿En qué afecta eso a los electrodomésticos? Te puede quemar el aparato. Puede llegar te puede llegar a 110, puede llegarte a 150 más o menos. Un voltaje abajo te puede llegar a 80, ¿no? No enciende tu aparato. 80, 45 más o menos. 80, 45, estamos hablando de voltaje, o sea, en watts o en... Alterno. ¿En watts solamente se refiere a los focos, a la iluminación? A los focos, a lo que consume. A lo que consume nada más. Algún aparato. Bien. ¿Y de qué otra forma podríamos evitar, o mejor dicho, de qué forma podríamos evitar la variación de voltaje? ¿Existe algún aparato que ya vendan, nosotros lo podemos hacer, o de qué forma se podría hacer? Hay algunos reguladores de voltaje, son los que se mantienen un solo voltaje. Sí se pudiera hacerlo, pero ya es eso, lo vas viendo más adelante. Ok, son reguladores de voltaje, pero por ejemplo, aquí en el edificio tenemos 10 computadoras. ¿Ese regulador de voltaje serviría tanto para las computadoras como para los aparatos que tenemos en casa, el refrigerador, el horno de microondas, la televisión? Podría ser, sí. ¿Pero sí. Es uno en general o sería uno para cada uno? Depende de la capacidad. Ah, o sea, hay de capacidades, sí. O sea, hay desde uno hasta, no sé. Uh-huh. Me imagino los precios también varían. Varían. ¿Y crees que sea viable comprar un aparato de esos para casa? Tomando en cuenta de la economía que hay, que no está muy buena. Relativamente sí, relativamente no. ¿Por qué? Más que nada el precio. Uno para casa más o menos te gastarás unos 5,000, 8,000 pesos. Relativamente algo para muchas personas no nada, pero para otras personas es demasiado. Entonces mejor ir a conectar bien su medidor, con eso no hay problema. Bueno, en caso de que fuera complicado, porque hay muchas zonas en el Distrito Federal de que aún no está regulado la variación de voltaje, ¿de qué forma podríamos hacerlo de una forma casera, si me permites el término? Poner unas pastillas, se le llama pastillas a un cubo cubo 2, cubo 4,
con unas pastillas termomagnéticas, que son los que te soportan ya el amperaje. Si pones, no sé, tienes 5 focos, 4 contactos, una de 10 hasta una de 15. Y eso, quiero suponer que el costo es menor. Menor. Al regulador del que estábamos hablando, de 5,000 a 8,000 pesos. Si llega una descarga o qué es cosa, bótate nada más tu pastilla, no te funde tus aparatos. ¿Y eso, una pastilla, hacer una instalación de esas es complicado? No. ¿Es costoso? Tampoco. ¿De qué forma lo podríamos hacer? De una forma práctica. Práctica, pues, en muchas ocasiones pueden tomar un curso, lo básico, lo sencillo, eso con eso lo pueden instalar. Ok. Platicábamos fuera del aire de, aparte de lo que usted se dedica, ¿qué otras cosas hace? ¿Qué otras hago? Pues, lo que es una más línea blanca, herramienta eléctrica, nada más. ¿Qué es lo que más le llega a su local? Lavadoras y refrigeradoras. Ya no hay de que lleguen, híjole, la plancha ya no sirvió. Ya casi no, planchas por lo regular porque no calienta o porque no saca el agua. ¿De qué forma podríamos darle solución a eso? ¿Comprar otra de las de 100 pesos? No, ¿arreglarla? No necesariamente se puede arreglar. Sería cosa de, en muchas ocasiones, todas las planchas traen un fusible, se le cambia el fusible y vuelven a funcionar. Comentaba que en las secundarias técnicas tenemos taller de electricidad. En esos talleres nos enseñan, de hecho en la secundaria técnica en la que estuve, llevaba el taller de electricidad y nos enseñaron a utilizar el taladro, a utilizar diversas herramientas. Yo recuerdo que aprendí a arreglar las planchas. La verdad, tengo una en casa y ya tiene muchísimos años que sigue funcionando. ¿De qué depende la duración? ¿En el uso? ¿En la marca? En muchas ocasiones es la marca, es el modelo. Anteriormente, si te dabas cuenta, las planchas eran muy diferentes a las que de ahorita. Ahorita ya en muchas ocasiones traen tarjetas, traen sensores, que prácticamente una plancha, si se descompone el sensor, ya no se repara, tienes que comprar otra nueva. ¿Es el mismo, la misma resistencia o la misma forma de funcionar de una plancha de cabello para las similar, ¿es lo mismo? Similar. ¿Nada más que en compacto? Exactamente. La plancha para ropa lleva una base de aluminio con una resistencia interna. Y la secadora de pelo es una resistencia de un tipo de alambre que es igual, que soporta la temperatura, pero lleva un fusible igual. ¿Qué es lo más fácil de reparar? Las planchas, licuadoras. Las planchas. Las planchas. Uh-huh. ¿Y qué es lo más difícil que le ha tocado reparar? Ya sea me imagino que en el taller, bueno, ha de tener herramienta de todo tipo, chico, pequeño, grande, de todos tamaños y formas. Pero cuando usted va a hacer una reparación a una casa y que le falta algo, me imagino que ahí se le complica. ¿De qué forma se puede solucionar eso? Ahora sí tener paciencia. Si te desesperas, pues puedes romper la pieza. Prácticamente con calma tener buscarle la solución, que menos gastes, pero que quede bien. Preguntaba, porque me fui de la primera pregunta, ¿qué es lo más difícil que le ha tocado reparar? Lo más difícil reparar son las bombas sumergibles. Esas sí son las. ¿Qué es una bomba sumergible? Es una bomba, lo mismo lo está diciendo, sumergible, va adentro de la de la cisterna o de un contenedor con agua para sacar esa misma agua. ¿Y por qué fue difícil? Porque esa es es un emovinado, pero lleva aceite y las piezas en muchas ocasiones no las consigues. Ok, pero yo a lo que me refiero es ¿por qué le fue difícil? O sea, ¿se tuvo que meter a nadar? Más que nada para sacarla, porque eran aguas negras, entonces
Sin arnés, no tienes ¿cómo? No sabes dónde está esa bomba. En aguas negras me imagino que se tiene que poner un traje especial Exactamente. para evitar infecciones, supongo. Exactamente. ¿Y qué fue lo que hizo entonces? ¿Cómo le dio solución a eso? Ahora sí que con varios palos amarrados, un pedazo de alambre, irlo buscando, buscando hasta que atoró, ahí más o menos jalala. O sea, no está amarrada, no está No, atornillada, no, no, o no, sea, eso va es así. por medio de un cable. ¿Y cómo es que funciona entonces? O sea, Por medio del cable. ok. O sea, es a 110 y 220. Sí, pero ¿y el va un tubo? Va un tubo, ya sea que le quieras poner un tubo o va una manguera de 2 pulgadas, plana. Se le llama plana porque es prácticamente plana. O sea, se le llama plana porque es plana. O sea, como un cuaderno. Ok. ¿Qué otra experiencia ha tenido haciendo lo que más le gusta a su profesión? ¿Cómo le podríamos llamar a su profesión? Un reparador de electrodomésticos. Antes le llamaban radiotécnico. No, radiotécnicos son de arreglan televisiones, grabadoras, todo eso. ¿Pero Viene también electrónica. arregla televisiones? No, en ocasiones no. Lo que son DVDs, DVD algunos. sí. Ajá. Televisiones, no, no me meto de lleno en eso. Muchas veces, bueno, a ver, vamos a agarrarnos tantito de esto. Muchas veces deja de leer los CDs o los DVDs. ¿Cuál sería la principal razón? La suciedad del polvo. Venden unos discos con unos pelitos que según para limpiar, Sí, pero pero no, no te funcionan tanto. ¿de qué forma podríamos hacer de que el CD funcionara nuevamente? No utilizando el disco limpiador, que hay que ponerle Dale, unas gotitas y todo eso. dale una pequeña limpieza con alcohol isopropílico O en sea, el lente. tendríamos que destaparlo, Desarmalo. pero en este caso regresamos al primer punto de que nos van a sobrar tornillos. Puedes hacer eso o puedes en su caso comprar el disco. Ok. No te va a funcionar el 100%, pero pues, un 80 o 90% te funciona. O sea, sí sirve. Bien. ¿Qué otra cosa podríamos hacer para, por ejemplo, en televisiones me dice que no. No, en televisión En no. radios, Tampoco. nada de eso. Nada. Ok, lavadoras. Lavadoras, Lo más refrigeradores. difícil que le ha tocado a una lavadora. Quitar la transmisión de alguna lavadora. ¿Qué hace la transmisión? ¿Es lo que hace La que transmisión gire? es la que gira, te gira el agitador y la que te mueve la tina de secado. Ok. Tenemos chat, por ahí tenemos algunos comentarios. Y claro Por que favor, sí. César. Ricardo, están mandando muchos saludos. Dicen, oigan, qué buen programa. Lorena felicita al conductor y al invitado porque hacen muy, muy fácil entender los conceptos que están manejando, aunque dice César, mi tocayo, en la 96, aunque es un poco serio el señor invitado, que no se ponga tan serio. Está muy serio, Salvador. Dice, Estoy muy buena nervioso. entrevista, Susana, y dice, yo hice corto en mi casa por arreglar una lámpara. Eso dice Susana. Susana, pues aquí hay un experto, ojalá que sirvan de algo los consejos que él nos está dando. Pero, ¿qué les parece, para que ya no esté tan serio nuestro invitado del día de hoy, si pasamos a la parte visual, que nos enseñe de qué forma pueden ustedes reparar una licuadora que todos tenemos en casa de la forma más fácil? ¿Nos puede, por favor, Perfecto, enseñar? sí. ¿Sí? Pasamos de este lado. Richie, antes de que continúes con eso, están Claro. insistiendo aquí, ¿cómo dice que se deben limpiar los láser? Los láser con un cotonete, con tantito alcohol isopropílico. ¿En dónde es fácil de conseguir? ¿En Sí, una farmacia? no, en una electrónica te lo venden, te cuesta como 30, $25. Ok, alcohol isopropílico, lógicamente se tendría que quitar la tapa de la Quitas parte la tapa, superior. quitas la base donde va el lente, lo retiras y con una más, ahora sí con un cotonete, mojas tantito el alcohol isopropílico y le limpias un Sí, poquito. sin hacer presión, Sin supongo, hacer ¿verdad? presión, nada más, con pura limpieza. Retiras el cotonete, dejas que se seque y adelante. Ok, ya no hay que limpiar, no hay que mover Nada. absolutamente nada.
Bueno, no sé quién nos hizo la pregunta, César. No sé si le quede alguna duda o alguien más que tenga alguna otra duda. Esa pregunta la hizo nuestro amigo Manuel de la Técnica 113. Si le quedó clara la respuesta, pues que nos diga. Y si no, pues ampliamos sus dudas. Por claro, supuesto. Y cualquier duda que tengan de algún electrodoméstico en su casa, podemos... Bueno, Salvador, mejor dicho, porque yo no. Puede resolver sus dudas. Que aquí tenemos una licuadora que nos hizo favor de traer... Salvador nos va a mostrar, creo que no está conectada, para que chequen que no funciona. Me voy a agachar. Sí sirve. Okay. Sí. Pues no, efectivamente. No. Bueno, no, es que la licuadora no funciona. La intención es de que nos va a enseñar cómo la va a reparar. Por favor, adelante. Aquí me imagino que no tenemos que estar apuntando. No. Bueno, ustedes sí. Mirel. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Tornillo 1. Tornillo 2. Tornillo número 3. Ya me imagino que todo eso usted lo tiene ya fríamente calculado. Ya sabe a dónde sí y a dónde no. De hecho, me imagino que una falla ya no hay ningún problema, ¿no? Ya con solo verla me imagino. ¿Cuáles son estos componentes? Mira, este es tu capuchón, protección de el ventilador. Ese es tu ventilador. Tu selector de velocidades. Ajá. Quitamos esta tuerca para el ventilador. Sí. Aquí lleva un cuplecito. Igual se retira. Esos son los portacarbones. Uno y dos. Estos, ¿para qué sirven los portacarbones? Para que gire tu, ¿cómo se llama? Tu armadura. Uh-huh. Ese es tu colector. ¿Colector? Ajá. ¿Qué es un colector? Ahorita te muestro cuál es el colector. O sea, ¿ya vieron la rapidez con la que lo hace? Yo apenas iría en el tercer tornillo. Ahorita lo que vamos a hacer es desarmarla completamente y la vamos a armar de nuevo. Y para que nos diga cuáles son las piezas, ¿no? Tenemos que tener algún cuidado, o sea, necesitamos ver que esté conectada, que no esté conectada. Desconectada de la luz. Ok. ¿Guantes no es necesario? No necesariamente. ¿No guarda carga eléctrica? No. Déjame comentarte, Ricardo. Adelante. ¿Qué dice Susana? Yo ya hubiera comprado otra licuadora, pero ¿cuánto se puede ahorrar con esto? Que nos platiquen, por favor. ¿Cuánto cuesta una licuadora? ¿Esta qué marca es? ¿Podemos decir marca, César? ¿Qué marca es esta? Osterizer. Osterizer es de las mejores. Es de las mejores. ¿O la mejor? Prácticamente la mejor de una velocidad. Ok, y la verdad es que estas licuadoras son caras. Relativamente más o menos entre 700, 800 pesos de una velocidad. Por supuesto que es muy cara. Y una reparación, vamos a suponer que se quemó todo. Que se quemó todo 180. ¿Una reparación en 180 pesos? Uh-huh. O sea, estamos hablando que nos ahorramos 600 pesos. Pero está, o sea, y con esos 620 podríamos... Podríamos ir a comer, o podríamos ir al cine, o podríamos ir ¿a dónde te gustaría ir? Bueno, al cine, ¿no? Y palomitas, un combo 3. Un combo 3 estaría de maravilla. Bueno, al teatro también. Saluditos, Susana. Me imagino que tú irías al teatro ahorrándote esos 600 pesos. Esa no la podemos quitar. Ajá.
¿Qué parte es esa? Es un cuple. Ajá. Que va de tu armadura a tu cuplecito. Esta parte de aquí le falta otra y es donde embona el vaso. Viene con esta charolita. Ajá. Y este cuadro. Ok. Es para que gire las aspas. ¿Eso se tiene vaso que poner en sentido contrario o trae contratuerca? No, no sé cómo se llama. Normal, es cuerda normal. Ok. O sea, si se dieron cuenta, tardamos más en estar pensando en qué nos gastábamos los 600 pesos que en lo que desarmó por completo la licuadora. Esta, ¿qué queda esta parte de aquí? ¿Esta parte qué es? Esta es tu armadura. Este es el embobinado. Este es tu colector. Okay. Cada piececita es una delga. Delga que va conectada a tu embobinado. Por medio de este motor es de inducción alterna. Va conectada a 110, trae unas bobinas, trae unas bobinas en un campo. Por medio de imantación empieza a girar tu armadura. Ok. Por medio también de unos carbones que van conectados en tu mismo colector. Esta pieza, que por cierto ya se ve tal cual, algo desgastada, es lo que va en esta parte. Exactamente. De aquí. Que es la que te funciona para que empiece a dar vueltas. Es lo que le da la corriente, por así decirlo. O la tierra. ¿Qué sería? ¿La corriente o la tierra? Corriente. Ok, la corriente. Bueno, no tomaron el tiempo de lo que demoró en desarmarla. Pero fíjense lo rápido que va a hacer en lo que la arma. Pero lo que usted no nos dijo, ¿cuál fue la falla de esta licuadora? La falla. Uno de los carbones no está haciendo contacto. Tiene que dar contacto. Y tiene que tener este resorteo. Ajá. Lo tiene que tener. Uno de los carbones no estaba haciendo contacto. Ok. A lo mejor estaba atorado o algo. ¿Eso se le puede dar algún mantenimiento, alguna limpieza, sí, o algo? ¿De qué forma lo podríamos hacer? Desarmarlo completamente. Ajá. Limpiarlo con una pequeña lijita. Y lo metiendo de nuevo. Muéstralo por favor a la cámara. Listo. Bueno, hablábamos hace ratito del alcohol isopropílico. ¿Aquí no nos serviría para limpiar eso? No. O sea, no podemos mezclarlo. Ok, nada, solamente para electrónica. Ok, atención, el alcohol isopropílico solamente para electrónica. También para limpiar, no sé, los teclados o algo así, para eso nos funciona. Ok, bueno, continuamos entonces con el armado de la licuadora. Este aparato que estamos viendo aquí, ¿qué es? Este es un multímetro, trae voltaje, para checar voltaje. Voltaje directo, voltaje alterno, amperaje, diodos, continuidad, ohms, temperatura. Si nosotros aquí le ponemos lo que es continuidad, podemos checar si el campo está en corto o está bien. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos una punta, ya sea cualquiera, rojo o negra. Y la otra, acá. Y aquí nos va a marcar 3.5. Acá ¿A qué va. Se refiere con 3.5? Que está bien el embobinado, es una resistencia. Ahí tiene 12.3. Tiene mucha variación. Uh-huh. 8.3. Uh-huh. Y estas. Vamos a checar aquí. Ahí está marcando igual. Quedó por ahí del 13. Si estuviera en corto, marcaría 1. Uh-huh. Una suposición. O si estuviera en corto en tierra, ahí te marcaría 0. Ahí no te está marcando nada. Tampoco te está marcando nada. Entonces aquí lo vamos a armar ya.
como podemos ver, ya no tuvo que anotar ni apuntar el paso 1, el paso 2, esto va aquí, esto va acá. Realmente lo está haciendo bastante rápido. Esto es parte de lo que él pudo aprender en una escuela de la SEP, orgullosamente SEP, también Cecati. Y también esto nos lo enseñan en nuestra comunidad, ¿verdad? ¿En electricidad o en electrónica, César? Electricidad. Sí, en electricidad. En todas las secundarias técnicas tenemos ese taller, no en todas. Es taller de circuitos eléctricos. Pero eso es electrónica, ¿verdad? Bueno, en la 27 sí lo tienen. Saludos a la técnica 27. Llevan teoría. Exactamente, y prácticas. Pero aquí, como podemos ver, hay más práctica. Y nos dijo muy poco de teoría. ¿Cuántos años tendrá esta licuadora? Más o menos. Da unos 50, como unos 70 años. ¿Tanto así? Bueno, que salió esta, 70 años. Bueno, el uso más o menos tendrá como unos 10, 12 años. Es paciencia, es sabiduría, o sea, es movilidad, agilidad, todo se tiene que hacer. ¿Ustedes no tienen aparatos descompuestos en sus casas? César, ¿no tienes algo por ahí que ya no esté funcionando? Pues tengo algunas cosas que no funcionan, pero no exactamente los aparatos electrodomésticos. Aquí arriba no funciona bien el tornillo. Ah, acá. Ok. No, entonces ahí no creo que nos pueda ayudar mucho nuestro amigo Salvador. ¿Tú no tienes nada descompuesto en tu casa? Algo que no le funcione. Del público, ¿no? A mi querido Alejandro, por ejemplo. ¿No? ¿No? Dice Alejandro que todo está en su lugar. O sea, en su vida todo funciona de maravilla. Oye, Susana Argueta dice aquí. También arregla computadoras. Susana, ¿verdad? Dice que no le funciona la lavadora. Pues. ¿Cuál es la falla? Si nos puede explicar cuál es la falla y ahorita Salvador nos diga, es más que se la traiga. Al lomo. Pues ya. O sea, fue bastante rápido. La falla fueron los carbones. Y es de velocidades. Cuatro velocidades. En menos de 5 minutos quedó solucionado. Pues así, como una licuadora, también prácticamente todos los electrodomésticos tienen reparación. Sí. Están diseñados para poderse reparar o es cuestión de ingenio. Más que nada es ingenio. Hay en algunas planchas de la marca Tefal traen una tarjeta. Al final de cuentas es lo mismo, quítale la tarjeta y te funciona la plancha. Pero por comodidad o desechables le ponen una tarjeta que al final de cuentas se quema tu tarjeta y tienes que comprar otra plancha. La pura tarjetita te sale más o menos como 450 pesos. La reparación que te gusta, 550, ya no le conviene a la persona. Entonces, en muchas ocasiones dice la persona, me compro mejor otra plancha. Nosotros en nuestro caso, quitamos esa tarjeta, le metemos un foco piloto extra y te funciona de nuevo la plancha normal. Bueno, pues ya estamos cerrando este programa.
Muchas gracias por habernos acompañado. Señor Salvador, ¿quiere usted mandar algún saludo? ¿Quiere decirnos en dónde está ubicado su local? Mi local se encuentra aquí en Aguanosco 205, Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán. ¿Algún teléfono que quiera 56 dar? 56192422. Página de del Face es Salvador Atenógenes. Salvador Atenógenes. Uh-huh. Okay. Señor Salvador, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos demostrado cómo se puede arreglar una licuadora en cuestión de 5 minutos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal, también un saludo y un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas por la facilidad que nos brinda para poder tener este y todos los programas tanto de radio como de televisión en The Gest Media. Mi nombre es Ricardo Martínez, los espero dentro de 15 días con una buena sorpresa dentro del programa Hola, ¿qué hace? Me despido, muchas gracias y saludos. Hasta la próxima. Sí.